Este sin exceso lo maneja José Luis. Y bueno, esta exposición también, yo estoy aquí por eso, ¿no? Porque me han parecido una buena manera de retomar la actividad dentro del mundo del arte que tanto ha significado para él y para mí. Yo recuerdo a José Luis que decía, es muy complicado, él era muy ambicioso, le gustaba hacer las cosas muy bien. Entonces decía, qué complicado debe de ser tener una colección de pintura que abarque toda la historia de la pintura. Es imposible, porque desde la época de Atapuerca, incluso antes, o sea que no. Pero de la fotografía sí, porque en 1890-95, la primera fotografía que tenemos, la más antigua, es de 1895, hasta hoy sí que podemos reunir una colección de fotografía que recorra de alguna manera. Hay muchas historias de la fotografía, pero de una manera particular, que será la nuestra, la historia de la fotografía. Y eso es lo que hicimos. Es una posguerra, es un Japón que había sido invadido, es un Japón maltratado por la historia, es un Japón humillado. Y por eso, y eso es lo que se ve en muchas de las fotografías que aparecen aquí. Esa historia, por eso ese romper convencionalismos, por eso ese grito de libertad, de decir, pues no queremos hacer lo que hemos hecho toda la vida, queremos hacer algo diferente. Y aquí tenemos la poesía dentro de la imagen de Moriyama, pero también tenemos la parte perversa con la obra de Sato o de Hosoe, que fotografía a Mishima, que es un escritor japonés, con esa mirada turbia, que se suicidó finalmente, o sea, ya se veía ahí el drama. O esta otra obra de Mishima, que es una mujer, que es muy difícil de encontrar mujeres artistas y más en Japón, pero aquí hay una representación porque dentro de la colección había ese interés por descubrir también. Y ahí está la parte de la investigación que corresponde a una colección. Una colección no solamente muestra lo que todo el mundo ya conoce, qué gracia tendría eso, tiene que aportar. Quisiera agradecer al Museo Carmen Thyssen, a Lourdes Moreno y a su equipo, pues el haber prestado su espacio para que la colección José Luis Soler cobre vida otra vez y sea compartida una vez más desde su perspectiva, que es la suya propia y personal, y otros que vendrán seguro. Pero en esta ya, de entrada, doy muchas las gracias porque además es la primera desde que José Luis Soler se marchó, y estoy segura de que ver que esto continúa siendo objeto de disfrute de la gente y va a hacer feliz.